El procurador federal del consumidor, Ricardo Shelfit, explicó mediante la aplicación Litro a Litro se recibieron 256 denuncias por diversas irregularidades en el despacho de combustibles durante la semana pasada. Respecto a las supervisiones de gasolinas, el funcionario explicó que realizaron 179 visitas y solo una rechazó la verificación, la cual se ubica en Fresnillo, Zacatecas. El procurador presentó el informe ¿Quién es quién en el precio de combustible? Del 30 de enero al 5 de febrero. Documentó diversas irregularidades en el precio del gas LP, pues una misma empresa vende el mismo combustible a precios diferenciados, incluso en la misma región. Shelfit aseguró de dos estaciones que dan el servicio de la gas LP se negaron a ser verificados.